Te amaré, en todo tiempo te alabo. Te amaré, porque tú nunca me has dejado. Te amaré, mis lágrimas tú has enjugado. Te amaré, porque tu amor no me ha fallado. Te amaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde usted se encuentra el día de hoy. Queremos decirle muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Qué alegría poder saludarle desde este estudio de Bellas Palabras de Vida, donde Dios nos permite estar transmitiendo esta maravillosa señal, una señal que lleva vida, esperanza, fe y seguridad a todo aquel que lo necesita. A usted que nos está escuchando a través de diferentes radioemisoras, hasta donde usted se encuentre, muchas gracias. Queremos saludar a la audiencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas y todos sus alrededores, dado a que recientemente se nos ha agregado una nueva radioemisora a este enlace de Radio Vida, donde también estamos siendo escuchados en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, también en la ciudad de Puebla, allá en la hermana República Mexicana, y bueno, y seguro estoy que en otros lugares, y por supuesto acá en la ciudad de Houston, donde nosotros estamos estacionados. Gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía, a usted que nos está escuchando a través de diferentes plataformas en las redes sociales, Facebook Live o a través de YouTube, muchas gracias. Queremos decirle que comparta este enlace con otras personas. Y Pastor Luis, este día tenemos un servicio maravilloso en la Iglesia Peña Oreb, ¿cierto? Así es, Pastor, muy buenas tardes a usted y a toda nuestra audiencia. Queremos mandarle un gran abrazo y muchas bendiciones. Y como decía el pastor Josué, queremos recordarle que el día de hoy a las 7 en punto de la noche tenemos una fiesta, una celebración, una oportunidad enorme de poder escuchar el mensaje del Evangelio. Y esto es en el 13922 aquí en Baldwin Street en Houston, Texas. Y de todo corazón queremos invitarle, queremos que venga, queremos que tome un asiento, queremos atenderle, servirle. Al final del servicio, si usted es nuevo por primera vez en la congregación, de parte de nuestros pastores generales, tenemos unos obsequios para ustedes, tenemos una cena gratis, tenemos una porción del Evangelio de Juan, también tenemos múltiples oportunidades y sorpresas que tenemos para usted, así que queremos de todo corazón invitarle a que venga hoy, no se pierda la oportunidad de escuchar y ser bendecido a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero también el día de mañana jueves tenemos un glorioso servicio de intercesión, el día viernes tenemos un servicio formidable de jóvenes a las 7 en punto también de la noche. El domingo, el sábado tenemos un estudio bíblico a las 7:30 de la noche aquí en el lobby de nuestra iglesia. Y el domingo, pastor, tenemos 5 reuniones. Así es, como usted lo escuchó, tenemos 5 reuniones. Comenzando la primera a las 8:30 de la mañana. Tenemos otra reunión a las 10:45 de la mañana. Tenemos otra reunión a las 2:30 de la tarde. Y finalizamos a las 5 de la tarde con otra gloriosa reunión. Pero simultáneamente tenemos el servicio en inglés a las 10:45 de la mañana. Así que les estamos esperando con mucha alegría aquí en la Iglesia Cristiana Peña Oreb. Solamente tienen que venir y ser parte de lo que Dios haciendo está aquí en nuestra iglesia. Es lo que estamos creyendo, que Dios hará cosas grandes en la vida de todos aquellos que vengan con fe, creyendo un milagro. Y este día usted puede venir a la casa del Señor con expectativa de recibir algo de Dios, y seguro estoy que Dios le bendecirá, Dios le permitirá obtener un milagro. Es por eso que desde ya estamos creyendo y declarando por la fe en la palabra que usted será enormemente bendecido. Y Pastor Luis, es que la
palabra del Señor siempre es oportuna. Dios conoce tanto nuestra necesidad y en el momento cuando a veces nosotros creemos que ya no hay salida, es cuando Dios a veces actúa. Yo pienso que Dios, Él siempre quiere ayudarnos y está buscando la forma de ayudarnos, pero nosotros estamos tan entretenidos en tantas cosas que a veces no tenemos tiempo para escuchar a Dios. O a veces creemos que la salida al problema está en este medio o el otro, pero no en Dios. Hasta cuando todas las puertas se cerraron, hasta cuando los medios que nosotros considerábamos que eran los que nos sacarían de X situación, ya todo colapsó, es cuando a veces venimos a Dios y clamamos desesperadamente. ¿Sabes qué es lo lindo y lo maravilloso? Que Dios no padece de resentimiento. Porque ¿cuántas veces a Él lo hemos dejado como una última opción? ¿Cuántas veces a Él lo hemos dejado para el final? Y Él, cuando venimos a Él, siempre nos recibe con brazos abiertos. ¿Pero qué pasaría, Pastor Luis, si nosotros, nuestra primera opción es Dios? Que al primer obstáculo, lo que hacemos es clamar a Dios, buscarle a Él. O sea que antes de ir a cualquier otro recurso, Dios es nuestra primera opción. Pastor, ese ejemplo, esa analogía la resolvemos o podemos tener un porcentaje de qué se siente como, imagínese por un momento que sus hijos tienen un problema y que usted no sea una opción para sus hijos para resolverle. Imagina que sus hijos, su hija tenga alguna circunstancia, alguna situación, algún problema y la primera llamada que hagan no es a sus padres, sino a un amigo o a un vecino, a un tío, a un familiar. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Usted qué experimentaría saber de que usted posiblemente no es una opción para sus hijos? Hay personas que tienen accidentes y dicen, por favor, que nunca se entere mi papá. Pero no sé, pero a mí me gustaría que mis hijos pudieran decir, por favor, que el primero que se entere es mi papá, porque posiblemente hay que conocer la idea o el contexto de lo que está pasando, pero que nuestros hijos puedan ver en nosotros, pastor, un apoyo, un respaldo, una aprobación. Posiblemente no estamos de acuerdo con las circunstancias que están sucediendo como hijos, pero siempre vamos a respaldar, siempre vamos a cuidar. Lo mismo es cuando nosotros no buscamos a Dios en primer lugar en medio de cualquier situación, sino confiamos más en los recursos, confiamos más en las habilidades, confiamos más en las conexiones, pero Dios quiere que dependamos total y absolutamente de Él, y cuando confiemos a Él, agradezcamos lo que está pasando, le pidamos su dirección, le pidamos su consejo, le pidamos sabiduría de lo alto para poder tomar una decisión, es entonces cuando Dios abrirá puertas, Dios mandará personas, Dios nos mostrará el camino para que salgamos avante en cualquier circunstancia de la vida, pastor, pero Dios no debería de ser una opción entre tantas. Dios debería ser lo primero y lo único antes de cualquier circunstancia. Eso es lo que debemos de saber, de que Dios debe ser lo primero siempre. Por eso el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios se constituye en el todo para nosotros, estaremos nosotros seguros de que todo va a estar bien. Aún en los momentos más difíciles, Pastor Luis, en los momentos más inciertos, en la tempestad misma, en los momentos confusos que a veces tenemos que cruzar en la vida, ¿sabes algo? Dios tendrá cuidado de nosotros. Es por eso que le motivamos este día a que nos acompañe al servicio de oración y milagro, donde seguramente usted recibirá una palabra, Pastor Luis, que la vida de muchas personas no quedará igual, no quedará en el mismo estado. Usted será vitalizado, saldrá empoderado, saldrá lleno de fe, saldrá usted abrazando su milagro, porque a mí me gusta cuando leo la Escritura. Usted recuerda, Pastor Luis, en el capítulo 5 del libro de Marcos, aquella historia de aquella mujer que había sufrido mucho ya de muchos médicos, había tratado todo lo habido y por haber, y nada había conseguido. Por el contrario, la Escritura dice que le iba peor, pero oyó hablar de Jesús y empezó a hablar consigo misma. A mí me fascina esto. Es que cuando usted habla con Dios, cuando usted ve la Escritura, usted ve a un Dios hablándole a usted, y es imposible que usted no le hable a un problema, a una necesidad, a una dificultad, basado en lo que Dios le está diciendo. Porque cuando usted escucha a la gente, le va a infundir temor, inseguridad y cuanta cosa por el estilo. Pero cuando usted ve a Dios hablarle a través de la palabra, usted ve a un Dios que le dice, el débil debe de decir fuerte soy. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y Él es el Dios que cambia las circunstancias, por difíciles y adversas que sean, en bendición. Y cuando nosotros vemos esto, encontramos que esta mujer dice
que ella decía para consigo misma, si solamente yo tocara el borde de su vestidura, yo sé que seré sana. Entonces esta mujer empezó a hablar el milagro antes de estar en contacto con Jesús. Ya se había visto sana porque decía, seré sana. Se había visto sana, había hablado a su milagro, todo por la fe que la palabra había infundido en ella. Así que esta tarde, Pastor Luis, es una tarde para venir a la casa del Señor y ser empoderado con una palabra que va a fortalecer nuestra fe y nos va a llevar a ese milagro que estamos buscando. Pastor, mientras usted hablaba, Dios me bendecía tanto con esa palabra porque efectivamente esa mujer ya había ganado la batalla en su mente. Después de haber pasado 12 años de aflicción, 12 años de desgaste, 12 años de deshonra, dice la palabra de Dios que ella pensó para sí, si tan solo tocar del borde de su manto, seré salva o seré sana. También hay dos traducciones que lo traducen de manera distinta. Uno dice salva y uno dice sana. Pero cuando nosotros nos vemos la determinación que se aferró a su milagro, la batalla de un pensamiento de fe, en ese lugar había muchísimas personas. Incluso Jesús dice, ¿quién me tocó? Y uno de los discípulos atreve a cuestionar a Cristo, a Jesús, al Dios hecho hombre. Y le dice a Jesús, aquí hay muchísimas personas que te están apretujando. Dice, imagínese, pastor, usted ha estado en el metro de la Ciudad de México alguna vez a las 7 de la noche en hora pico, donde literal dice, te están apretujando. Así caminaba Jesús con las multitudes, pero a pesar de que demasiadas personas apretujaban a Jesús, nadie sacó poder sanador, porque esa mujer en su mente, en sus pensamientos, por eso la Biblia dice, tus pensamientos no son como mis pensamientos, tus caminos no son como mis caminos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un lenguaje de fe, un lenguaje de adoración, un lenguaje de honra. Pastor, el rey David decía, en verdes pastos me harás descansar, pero la Biblia también dice que David cuidaba ovejas en el desierto y que las defendía de leones y de osos. En otras palabras, David hablaba de un lugar de descanso, un lugar donde le iban a servir la mesa, en presencia de sus enemigos, en presencia de los que los juzgaron, en presencia de aquellos que no creyeron en él. David estaba declarando una promesa, tú me servirás a mí la mesa. Entonces, el poder de un pensamiento efectivo, el poder de una mente llena de fe, el poder de una palabra determinante que busque alinear el rumbo de nuestras vidas, y eso traerá un cambio para siempre, pastor. Todo está en un pensamiento y la manifestación de la fe viene aparejada, pero todo está en nuestra mente. Usted y yo tenemos que saber que para Dios no hay nada imposible. Lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Y es por eso que el Señor nos da tantas referencias bíblicas donde en realidad somos desafiados. Somos desafiados porque nuestra mente está acostumbrada a lo que ve, a lo que oye, es formada por lo que oye. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que no precisamente le cree a Dios de una forma incondicional. Todo está condicionado a lo que vemos, a lo que sabemos, pero la palabra del Señor nos saca de ese cuadro y nos lleva un poco más allá. Porque mientras la sociedad dice hay que ver para creer, la palabra nos dice que hay que creer para ver. O sea, hay un contraste. Entonces nosotros no tenemos que depender tanto de lo que oímos o lo que vemos, sino de lo que Dios dice a través de la palabra. Y esta tarde estamos acá para decirle a usted, para decirle a ese problema que le aqueja, que le desespera, que ya le tiene quizás tan angustiado que está dando por perdida la batalla. Pero Dios le ha placido que esta tarde usted escuche un programa de bellas palabras de vida para que usted sepa que Dios está en el asunto, Dios está trabajando, Dios está de su lado. Y si usted deposita su confianza plenamente en Él, Dios va a glorificarse, sanando su cuerpo, restaurando esa relación, haciendo ese milagro. Porque lo que para los hombres es imposible, le dijo el Señor a su discípulo, para Dios todo es posible. Y esta tarde, Pastor Luis, una tarde para creer y para ver los milagros de Dios. Nunca voy a olvidar esas palabras del pastor Jasper McDonald cuando estuvo aquí con nosotros bendiciéndonos, diciendo, hoy puede ser el día de su milagro, hoy puede ser el último día de su dolor, hoy puede ser el último día de su escasez, y todo eso puede cambiar cuando usted entrega su corazón a Cristo. Y cuando hablamos de entregar el corazón a Cristo, es más allá que solamente un simple pensamiento, una simple postura, es una verdad eterna que traerá para usted una recompensa que tiene que ver con la vida eterna en el cielo. La Biblia dice que Jesús le dio una promesa de salvación a un hombre que estaba en la cruz del Calvario, juntamente con él, exhibido, desnudo, escupido. La palabra de Dios dice que los habían humillado tanto, incluso los obligaban también a cargar su propia cruz. Pero en medio de esa circunstancia
tan, tan complicada y tan humillante, este hombre se atrevió a pedirle misericordia y le dijo: Maestro, Rabí, no te olvides de mí cuando venga tu reino. Y Jesucristo se tomó el tiempo para declarar una palabra que decía: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa eterna, la palabra de Dios es real, Jesucristo caminó en esta tierra. Hay gente que decide no creer, pero hay gente que decide aferrarse a lo que está escrito en la Biblia. Y hay gente que toma para sí cada promesa escrita en la palabra de Dios y la reclama. Es por eso que hoy Dios le da una oportunidad a usted de que sea parte de su reino. Hoy Dios le da una oportunidad a usted para que usted se reconcilie. Hoy Dios le da una oportunidad a usted para que usted se involucre en el crecimiento, desarrollo y edificación de la iglesia de Jesucristo cuando usted se involucra activamente. Repita conmigo esta oración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy yo creo, Señor, por la veracidad de tu palabra. Declaro, Señor, que mi pecado es perdonado. Creo con todo mi corazón que tú resucitaste entre los muertos. Yo me arrepiento genuinamente, Señor. No lo digo solamente con palabras, sino con un corazón quebrantado y arrepentido. Perdona toda mi iniquidad, mis transgresiones, aún los pecados que me son ocultos, Señor. Yo sé que tú resucitaste entre los muertos para darme vida en abundancia. Y yo sé, Señor, que cuando tú vengas por tu iglesia, yo iré contigo. Me elevaré en los aires y tú vendrás por mí. Bendíceme a mí, bendice mi casa, bendice todo lo que soy, todo lo que digo, por el camino en donde transito, Señor, que tu presencia siempre vaya conmigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con un corazón sincero y honesto, por favor comuníquese con nosotros al teléfono 713-750-9249 y el 713-462-1444, la Iglesia Cristiana Peña de Oreb, aquí en Houston, Texas, en el 13922 en Van Wall Street. Le estamos esperando con mucha alegría. Pastor, y hoy tenemos un servicio poderoso de sanidad, oración y milagros a las 7 en punto de la noche. No se lo puede perder. Usted está invitado para que venga y pueda participar de este maravilloso servicio. Servicio donde Dios tendrá una palabra para todos nosotros que nos bendecirá, una palabra que sanará al enfermo, que empoderará al débil, levantará al caído. Bueno, es que la palabra del Señor es todo lo que necesitamos. Es por eso que este día usted puede decir con toda seguridad: Dios tiene un milagro para mí. Ese milagro que usted está buscando, que está clamando desesperadamente quizá ya, Dios puede obrar ese milagro, transformando esa circunstancia, por difícil que sea, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Amigo, usted que nos escucha el día de hoy, Dios le ama tanto que quiere ayudarle en su necesidad. Deposite su confianza en Él, venga a Él, tal cual somos, dice su palabra, y en Él encontraremos ese refugio, ese abrigo, esa seguridad. ¿Cuántas personas, lamentablemente, han sufrido tanto en la vida por haber dejado la primera opción para el final? Todo ese tiempo que tardó en buscar a Dios pudo verse evitado. Complicaciones, dolores de cabeza, frustraciones, todo por dejar para el final lo que deberíamos de haber hecho al inicio. Es por eso que el Señor dice: si hoy oyeréis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, ven a mí. Y yo estoy creyendo que Dios va a glorificarse de una forma sobrenatural, no solamente Pastor Luis este día, sino siempre que le busquemos, porque Él es un Dios eterno, Dios poderoso. Cuando usted y yo tenemos dificultades, crea, en Él siempre encontraremos el refugio que tanto necesitamos. Y es por eso que este día queremos también orar por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos aquellos que están padeciendo dolencia, que están pasando por problemas quizás económicos, problemas legales. Dios puede hacer ese milagro, Dios puede cambiar esa circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Él. Y este día vamos a orar y le decimos: Señor Jesús, tú conoces nuestra condición. Tú sabes, Señor, la realidad que estamos viviendo. Tú conoces, Señor, y has visto ese corazón afligido, desesperado de esa madre, oh Dios, que clama y busca, Señor, en ti refugio, aliento de vida, porque ya no sabe, oh Dios, cómo tratar, qué hacer, ni qué decir ante, Señor, el trato, ante la realidad que está viviendo. Padre, la incomprensión, el maltrato muchas veces son el pan de cada día para muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Han habido lágrimas, ha habido dolor, ha habido frustración y ha habido, Señor, pensamientos
pensamientos que les han llevado incluso a pensar lo peor. Pero este día tú has permitido, Dios, que conectados a esta señal se puedan dar cuenta de que tú puedes cambiar esa realidad, que tú puedes hacer un milagro. Es por eso que este día clamamos a ti y te pedimos, Padre, que sane, Señor, esas relaciones, que traigas paz en medio de cada situación adversa que se está viviendo. Padre, oramos por cada hogar, por cada familia, para que pueda haber, Señor, armonía, unidad, comunión, porque en ti, oh Dios, hay victoria, en ti, oh Dios, está la solución, en ti, oh Dios, está lo que el ser humano necesita. Es por eso, oh Dios, que este día oramos para que tu Espíritu Santo pueda traer, Señor, la fortaleza a cada familia que lo necesita, aquellos que lloran la pérdida de un ser querido, aquellos, Señor, que han recibido un diagnóstico adverso, aquellos, Señor, que están desesperados porque las cosas se han salido de control y no saben qué hacer. Oramos para que tú, oh Dios, te glorifiques en su vida y que el Espíritu Santo pueda traer esa guianza, ese consuelo, esa fortaleza, y para que tu palabra infunda ese aliento que tanto necesitan en tiempos como los que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, que el que está pasando escasez, oh Dios, tú le puedas proveer los recursos, los medios, las ideas, las alternativas, Señor, para poder, Señor, encontrarse con la fuente, no solamente con los recursos, sino con la fuente de los recursos que está en ti, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña que tú eres el Dios que da sabiduría al sabio y conocimiento al entendido. Por eso te pedimos, Padre, que este día pueda ser, Señor, un día de bendición en la vida de todos aquellos que, creyendo en ti y en tu palabra, han clamado junto a nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos por lo bueno que tú eres y porque en ti siempre hay una victoria esperando. Gracias, Padre. Pastor, queremos mandarle un saludo a todas las personas que están conectadas. Dios les bendiga. Deseamos de todo corazón que esta oración y este tiempo de palabra sea de edificación a sus vidas, que sume, que multiplique, que desafíe su fe. Que usted pueda encontrar en el programa Bellas Palabras de Vida una oportunidad para aprender y para acercarse a Cristo, para abrir su Biblia, para regresar a congregarse, para regresar a buscar a sus pastores y reivindicarse en el camino de Dios. Le mandamos un gran abrazo de parte de nuestros pastores generales, a nuestra hermana Silvia Bonilla, a nuestra hermana Carmen Amaya, un abrazo a nuestro hermano René Núñez, a nuestra hermana Andrea Tuzul. Muchas bendiciones a nuestra hermana Vilva Villalta. También queremos mandarle muchas bendiciones a Jocabet Herrera Larios, Yasmina Vitía, nuestra hermana Claudia Gaona, Margie Piñón, Sheila Rodas, Mari Valladares, Ramiro Cañengues y bueno, todas las personas que también están conectados por YouTube. Dios les bendiga y de parte de nuestros pastores generales queremos agradecerles la oportunidad que ustedes nos dan de estar día a día tras día compartiendo, escribiendo, dando likes. Pastor, porque todo eso nos bendice mucho y nos da la oportunidad de seguir haciendo este programa. Sí, claro que sí, pastor. Todo. Es que cuando hacemos el programa juntos, las cosas salen mucho mejor cuando nuestros hermanos interactúan con nosotros. Pero a veces como que hay un silencio, ¿verdad? Como que no quieren participar. Sí, les hace falta una vitamina de garrobo por ahí, una buena comida salvadoreña. Pastor, eso es lo mejor. ¿Usted alguna vez ha comido sustancia de garrobo? No garrobo, no. Sustancia. No, ni idea qué es eso, no sabía qué era eso. Usted, el día que tome una sustancia de garrobo, pida instrucciones a un salvadoreño y de preferencia mayor, y si le es posible, de la zona de oriente de nuestro país. ¿Zona de oriente, mayor, garrobo, qué? Okay. Sí, es la ecuación. Sí, pues, no, sustancia. Okay. Sustancia. Porque si ¿qué toma, es la sustancia? Es la esencia. ¿El caldo? El líquido que despide producto del vapor al cual es sometido la carne del garrobo, con algunas especias, por supuesto. Pero, pastor, si usted toma mucho de eso, yo le garantizo que usted sufre un mareo. ¿En serio? Dice sí. Aquí la hermana Joacabé de Herrera Larios, le vamos a llevar un garrobo al pastor Luis. Hermana, sí. Le agradezco porque para mí es algo nuevo, con todo respeto, disculpen, nunca había escuchado que eso se comía. Pero bueno, gracias, por favor, pero le agradezco. La sustancia a los enfermos, pastor. Los levanta. Oh, claro, claro. Es una vitamina. Usted ha escuchado la vitamina B12, ¿verdad? Claro. No, eso es multiplicado. ¿En serio? Sí, wow. En serio. Pero el que está muy débil tiene que tener cuidado porque si no lo manda. Sí, no se puede pasar de vivo. Lo envía en paquete de una vez. Nuestra hermana Andrea Tuzul dice, pastor, solo antoja. O sea que es muy común y muy famoso este platillo. Hablando de platillos típicos y tradicionales, nuestra hermana Yanira, la pastora Yanira, nos dice que hoy, saliendo del servicio, todos tendremos la bendición de poder participar activamente en el servicio a nuestras áreas de comunicaciones aquí en nuestra iglesia. Y la
opción que tenemos es comprar los alimentos que hoy se van a estar compartiendo, que son panes con pollo, que el hermano René, con una mano experta, estará compartiendo con todos nosotros. Algún día vamos a pedir al hermano René que también haga garrobo, entonces... No estoy seguro si lo puede hacer. A Karen le está escuchando. No, yo sé que me está escuchando y es que él es experto en otras otro áreas. Otro tipo de especialidad. Sí, sí, no, no, cada quien en lo suyo. Yeah. En mi país hay un dicho que dice zapatero... A sus zapatos. A sus zapatos. Dice, son por cucharaditas que cedan, hombre. Ya, me está dando miedo eso. No sé quién lo dice, pero... Dice una María Valladares. Ok, quien lo esté diciendo sabe de qué estamos hablando. Mire, la hermana Leora Teresita dice, en Honduras lo hacemos con coco, no, hombre. Aquí es una fiesta culinaria. ¿Con no, coco lo ha probado? No, lo que he comido con coco es una sopa marinera. Y, no. Y me la tomé en Roatán. Esa no se la vengo manejando. Ah, pero Roatán es un paraíso, ¿va? Bueno. La hermana Sheila Rodas como que es de las mías porque dice, yo nunca lo he probado. Así que ya vemos pero gente... Pero ella está casada con un salvadoreño, ¿cómo es posible? Bueno, pero eso no es garantía de que el hermano Wilmer cocine. No, si usted le pregunta a mi hija, hasta mi hija ya comió garrobo. ¿En serio? Mi esposa se molestó porque me dijo, pero ¿por qué le están dando? Es que ella tiene que conocer mis raíces, le digo yo. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis amigos. Qué lindo haber compartido con ustedes en esta tarde y poder disfrutar de un programa más de Bellas Palabras de Vida. Hasta donde esta señal nos permita llegar, nuestro deseo y oración es que Dios bendiga su vida, su familia. Y nos encontraremos, Pastor Luis, mañana a las 8 en punto en un programa más de Bellas Palabras de Vida a través de este mismo medio, pero a las 7 de la noche el día de hoy. Tenemos un servicio poderoso de oración, sanidad y milagros. Y como dice el hermano Jasper McDonald, si yo fuera usted, le recomiendo que venga y que reciba la palabra de Dios. Hoy seremos altamente bendecidos y saliendo del servicio tenemos panes con pollo. Y recuerden que será una bendición participar para el mejoramiento de los equipos de nuestra congregación. Así que apúrense porque se acaban. Así que todos estamos invitados y alguien, creo que es la hermana Mari Valladares. Yo no sé si ella vive acá o vive en Santa Rosa de Lima, pero lo que sí creo que Santa Rosa de Lima, Pastor Luis, cuando usted vaya allá, usted tierra va a estar encantado. El Pastor Emilio decía que nosotros en Santa Rosa de Lima somos tan bendecidos que ni el diablo nos molesta. Amén. ¿Pero sabe por qué? No sé. Porque es tan caliente que hasta para el diablo es incómodo dice estar wow, ahí. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Gracias, mis hermanos. Gracias, mis amigos, por habernos acompañado en un programa más de Bellas Palabras de Vida. Será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite. Pero este día usted no se puede quedar en casa porque a las 7 de la noche tenemos un maravilloso servicio de oración y milagros. Un abrazo a cada uno de ustedes. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, el Pastor José Luis Romero, el Pastor Luis de Anda y su servidor, muchas bendiciones a todos. Extiende tus brazos.
en mi lado.